Algunos decían que él era muy extraño. Otros, que era sobrenatural. Las notas mágicas que salían de su violín tenían un sonido diferente. Por eso nadie quería perder la oportunidad de ver su espectáculo. Cierta noche, el palco de un auditorio repleto de admiradores estaba preparado para recibirlo. La orquesta entró y fue aplaudida. Al salir, el director también fue ovacionado. Pero cuando la figura de Paganini surgió, triunfante, el público deliró. Paganini colocó su violín en posición y lo que se escuchó fue indescriptible. Breves y semibreves, fusas y semifusas, corcheas y semicorcheas, parecen tener alas y volar con el toque de sus dedos encantados. De repente, un sonido extraño. Una de las cuerdas del violín de Paganini se rompió. El director paró. La orquesta paró. El público paró. Pero Paganini no paró. Mirando su partitura, continuó arrancando sonidos deliciosos de un violín con problemas. El director y la orquesta, exaltados, volvieron a tocar. Antes de que el público se serenara, otro sonido perturbador derrumbó la atención de los asistentes. Otra cuerda del violín de Paganini se había roto. El director paró. La orquesta paró nuevamente. Paganini no paró. Como si nada hubiese sucedido, él olvidó las dificultades y avanzó sacando sonidos de lo imposible. El director y la orquesta, impresionados, volvieron a tocar. Pero el público no podía imaginar lo que estaba por suceder. Todas las personas estaban atónitas. Y una tercera cuerda del violín de Paganini se rompió. El director se paralizó. La orquesta paró. La respiración del público se detuvo. Pero Paganini continuó. Como si fuese un contorsionista musical, arrancó todos los sonidos de la única cuerda que sobraba de su violín destruido. Ninguna nota musical fue olvidada. El director se anima. La orquesta se motiva. El público pasa del silencio a la euforia, de la inercia al delirio. Paganini alcanza la gloria. Su nombre pasó a la historia. No es apenas un violinista genial. Es el símbolo del profesional que continúa adelante frente a lo imposible.